y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Hermanos, celebramos hoy la fiesta de San Lorenzo, diácono de la Iglesia de Roma, mártir de Cristo durante la persecución del emperador Valeriano en el siglo III. Acusado de detectar incalculables riquezas, fue arrestado, según tradición venerable, junto con el Papa San Sisto, y habiendo declarado ante los jueces que la única riqueza de la Iglesia eran los pobres, solícitamente atendidos con las limosnas de la comunidad cristiana, fue, sin embargo, condenado a morir a fuego lento. Este es el diácono Lorenzo, servidor de Cristo en los pobres y enriquecido con la vida eterna, quemado vivo y glorificado con Cristo. Antes de celebrar la Eucaristía, sacramento de vida en plenitud, reconozcamos que somos débiles y que necesitamos, a través del canto, la misericordia y el perdón que Cristo nos ofrece. Que vivió en el siglo III después de Cristo, a nosotros cristianos que vivimos en el siglo XXI. Y probablemente creo que nos va a sorprender descubrir, a través de un paralelismo muy sencillo, que tenemos muchas cosas en común. Este hombre, Lorenzo, supo muy bien dar respuesta a una serie de inquietudes. La primera de ellas, descubrir en su hogar familiar la presencia amorosa de Cristo Jesús en el testimonio de sus padres y de sus familiares. En segundo lugar, da muestra de esa entrega entregándose plenamente a la Iglesia como servidor. Eso significa diácono, servidor. Y la misión del diácono está supeditada siempre al anuncio de la palabra, al anuncio del Evangelio, y al mismo tiempo a velar y a socorrer a los más pobres y a los más necesitados. Pero es que además, el testimonio conlleva a vivir la fe sin ningún complejo.
San Lorenzo es detenido por ser cristiano, por ser miembro de la Iglesia y sobre todo por ser el guardián de aquellas ayudas que él daba, fruto de la generosidad de los cristianos, a quien más lo necesitaba, sin mirar nunca si el que recibía la ayuda era cristiano o era pagano. Eso daba igual, porque la caridad, su vida por Cristo Jesús, y salvaguardó también las enseñanzas de nuestro Maestro y Salvador, esas enseñanzas que selló con su propia sangre. Su testimonio nos ayuda a actualizar nuestra fe. Su testimonio, bien vivido y comprendido, será semilla no solamente en nuestros corazones, sino en las nuevas generaciones de cristianos. Nos ponemos en paz. Santo, Santo, Santo,
atrevemos a decir. Pero muy especialmente a los que han fallecido
durante el año pasado, durante el año 2017, y que ya no pueden estar junto a nosotros en estas fiestas, pero que las viven contemplando cara a cara a Cristo resucitado. Recuerdo que aquellos que estuvieron vinculados de alguna manera a nuestra parroquia y fallecieron en el 2017, a los cuales recordaremos de esa manera tan especial el sábado 18, fueron José Gonzalo Fernández Gómez, Marina Leonor Sánchez Pérez, Vidal González Real, Alicia Alonso Volar, María de las Nieves González Cueto, Modesto Ruiz Carrera, María Anunciación García Toro, Manuela Alonso Ruiz, Antonio Castillo García, María Luisa Santi Ruiz, Gerardo Cadelo Carrera, Julián Benedicto Herrera, George González Cruz y Balbina Barquín Mazón. También quiero recordaros que ahora, al salir, haremos esa pequeña procesión, como os decía. El coro, mientras hacemos la procesión, bajará, se situará a la entrada de la iglesia y allí se cantarán dos canciones en honor a San Lorenzo. Después, cuando la imagen vuelva a su sitio, todas aquellas personas que quieran venerar la reliquia de San Lorenzo que custodiamos aquí en la parroquia, podrán hacerlo. Don José María Díaz, que hoy nos acompaña también, que se ha unido en el último momento a la fiesta, dará a venerar la reliquia. A lo mejor alguno le conoce porque es capellán en Sierra Llana, y a lo mejor, si alguien ha ido a ver a algún enfermo, fácil es que lo encontréis, sobre todo en el hospital de Sierra Llana. Don José María, el antiguo director espiritual mío del seminario, que tenemos la dicha de tenerle aquí otro año, y no tengo nada más que felicitar a don Lorenzo, que se une a nosotros como lo hace de siempre, que para eso lleva también el nombre del protector de todos los vecinos de Parmayón, San Lorenzo. Lorenzo, sobre todo, muchas felicidades en el día de tu onomástica. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que de una manera callada, porque muchas veces no las vemos, están siempre a disposición de la parroquia, velan para que la parroquia la podamos disfrutar todos, que esté acogedora, que esté limpia, cuidan los ornamentos y cuando hay alguna necesidad cercana, pues siempre están cerca. También quiero agradecer a esas personas ese trabajo silencioso pero constante, y a todos vosotros también por vuestra presencia en este día, porque sé que cuando la parroquia también tiene una gran necesidad y hemos acudido a vosotros, siempre habéis estado aquí de los primeros. Y ahora invito a aquellos que vayan a portar la imagen de San Lorenzo a que se vayan acercando, por favor, sin ningún temor, como decía durante la homilía. Muy bien, se van acercando. Y luego la pueden ceder, cuando vean que pesa un poquito, la pueden ceder. Retiran por favor las flores. Las flores las retiran. Muy bien. El estandarte abrirá el camino. Y a continuación irá San Lorenzo, su imagen, y todos los demás nos iremos acercando sin ningún problema. El coro puede iniciar el canto de salida. Oh,
Te pones demasiadas flores. Ya me dirás, ¿eh? Ya me dirás. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Me alegro de verte. Igualmente. ¿Qué tal, amigo? Solidario con la clase obrera y con las causas sociales. Me alegro que digas eso. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y ahí está. Allá arriba la que la toma.
¡Ay, qué bien te está! ¡El pañuelo colorado! ¡Ay, qué bien te está! ¡El pañuelo colorado! ¡Ay, qué bien, qué bien te está! ¡Pero no te has casado, ya te casarás! ¡A la orillita de Cuba se encuentra abuelo! Felicidades a todos, que hoy nos tenemos que felicitar en este día de fiesta, en este día dedicado a San Lorenzo. Que paséis un buen día. Ya sabéis que esta es vuestra parroquia, a la que tenemos que amar y querer, porque los curas vamos pasando, pero el pueblo y la parroquia permanece siempre. Muchas felicidades a todos. Ahora entrará la imagen y los que quieran venerar la reliquia de San Lorenzo, don José María Díaz se la mostrará. Y sin más y con alegría podemos ir en paz. Y sobre todo, que no se me olvide, gracias al coro que hoy nos ha acompañado un año más. En nombre de todos, gracias, porque tenéis las voces tan afinadas como la de don Lorenzo, que fue mi profesor de música, y las del párroco ahora titular. Y sin más, podemos ir. Poner ahí ya en el volver,
Muy bien, aquellos que quieran venir a la reliquia se pueden ir poco a poco acercando. San Lorenzo te protege. 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 Este niño va a besar la reja. San Lorenzo te protege. San Lorenzo te protege. San Lorenzo.